Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, señoras, señores, muy buenas tardes. Un saludo que también ampliamos a todos los que nos ven y escuchan a través de Radio Narcea Televisión y también en Radio Narcea en el dial 107.5 FM, frecuencia modulada. Así como también a todos los que nos siguen a través del diario El Comercio, que en esta tercera edición del concurso es el patrocinador en cuanto a su difusión en prensa escrita. Una vez más, nuestro máximo agradecimiento al diario El Comercio por su apoyo al concurso y por extensión a la tonada asturiana. Bienvenidos todos a la quinta y última semifinal del tercer concurso de canción asturiana Valle del Narcea, que organiza Área de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas del Narcea y la Asociación Cultural de Canción Asturiana Narcea, AZCAN. Acabamos de escuchar la gaita en las manos de Ramón García, gaitero oficial del concurso, dejándonos la pieza que va por título Pasodobles Asturianos. Muchísimas gracias, Ramón. Le recuerdo el nombre de los miembros del jurado calificador, Francisco Martín Holgado. También le recuerdo el nombre del secretario del jurado, José Antonio González, el Cantu Lavara. Les deseamos mucha suerte y acierto en sus cometidos por el bien de la tonada asturiana. Y nuestro aplauso es para ellos. Comenzamos la parte competitiva de esta quinta y última semifinal con la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada a voz sola y con el siguiente título, La vaca pinta. Una segunda tonada también a voz sola y con el siguiente título, Tengo de ir al molino. Le deseamos una feliz actuación desde Luarca con ustedes, Claudio González González. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Mujer de gobierno.
por ver si puedo traer la molinera conmigo al molino a moler y al arroyo a por agua. Esta es la canción que un aldeano cantaba, ni si viniera conmigo, que todo pudiera ser ante Dios y ante el altar, faría la mieu mujer y al molino a moler y al arroyo a por agua. Y esta es la canción que un aldeano cantaba, y esta es la canción, señores, que un asturiano cantaba. Muchas gracias. Felicidades, Claudio, y muchísimas gracias por darnos razones para seguir trabajando por nuestra canción vernácula. Abrimos la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada a voz sola y con el siguiente título, En el alto del puerto. Una segunda tonada también a voz sola y con el siguiente título, Cuando yo curiaba cabres. Le deseamos una feliz actuación desde Pola de Somiedo con ustedes, Álvaro Fidalgo Barredo. Recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. En el alto del puerto, en el alto del puerto, puerto ventana tengo yo amor.
tengo yo amor. Ya vaciaron los pastores, él no vació. Ya me olvidó, ya me olvidó, ya me dejó. Por eso los lugareños viven tan cerca del cielo. Gracias. Cuando yo curiaba cabres y en el alto la Florida, cuando yo verme en un bien es prenda mala del mío corazón. La reina de España eres y tú a mí me matas de gracias.
Felicidades, Álvaro, y muchísimas gracias por darnos razones para seguir trabajando por nuestra canción vernácula. Cerramos la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, El Gaitero. Una segunda tonada también con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Piqué al Candado. Le deseamos una feliz actuación desde Xixón con ustedes, Roberto Pérez Blanco. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Tres veces pique al candado.
Anda, meña, y componte, vamos al baile. Anda, meña, y componte, que vamos tarde. Muchas gracias. Felicidades, Roberto, y muchísimas gracias por darnos razones para seguir trabajando por nuestra canción vernácula. Volvemos a la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada a voz sola y con el siguiente título, Que vas al Cristo. Una segunda tonada a voz sola y con el siguiente título, La Portillera. Le deseamos una feliz actuación desde Libardón con ustedes, Manuel Roza Llera. Le recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Señora, Nuestra Señora ya viene y ahí corriendo los ramos de la mansión. Gracias. La portillera María, si vas al prado, cierra cuando mis padres te
Gracias. Felicidades, Manuel, y muchísimas gracias por darnos razones para seguir trabajando por nuestra canción vernácula. Seguimos en la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada voz sola y con el siguiente título, Sentí cantar un mal bis. Una segunda tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Subí al lago de Nol. Le deseamos una feliz actuación desde Cangas del Narcea. Señoras y señores, con ustedes, Manuel López Menéndez. Le recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Sentí Субтитры сделал DimaTorzok.
Santina de Covadonga, patrona de mi tierrina, quien te conoció te ama, quien te amó ya no te olvida. Gracias. Felicidades, Manuel, y muchísimas gracias por darnos razones para seguir trabajando por nuestra canción vernácula. Abrimos la modalidad de voz femenina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada voz sola y con el siguiente título, A la mar vanse los ríos. Una segunda tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Despierta, bella aldeana. La deseamos una feliz actuación desde Mieres del Camín con ustedes, Liliana Castañón Cerceda. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Con alegría.
con aire. Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar. Al tu corazón y al mío, ya ahí lo pueden preguntar. Gracias. Felicidades, Liliana, y muchísimas gracias por darnos razones para seguir trabajando por nuestra canción vernácula. Como todos ustedes bien saben, el día 6 de abril comienzan las grandes finales y también, como en años anteriores, cambiamos el horario de comienzo del concurso, que pasará a ser a las 7 de la tarde. Por favor, recuérdenlo. Les esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Volvemos a la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar dos canciones. Una primera tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Per debaixo del puente. Una segunda tonada también con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Toca la gaita, gaiteru. Le deseamos una feliz actuación desde Moal, Cangas de Narcea, con ustedes Adolfo Uría Menéndez. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Está bien. Sí. Sí. Gracias. Per debaixo del puente non passa naide, per debaixo del puente non passa naide. Non passa naide. Si non passa naide, no, non passa naide. Más que polvo y arena que lleva el aire, más que polvo y arena que lleva el aire. Que lleva el aire, sí, que lleva el aire. Joder. Nada, gracias. Perdón, la voz no está bien. Pero iba bien, ¿eh? Bueno, ahora vamos a por otro, ya que estamos aquí. Toca la gaita, gaiteru, lanza tu son el galanos.
y esos son están galanos. Venga, baile, venga, sidra. El gallo, el que lo coja para él. Felicidades, Adolfo, y muchísimas gracias por darnos razones para seguir trabajando por nuestra canción vernácula. Seguimos en la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Del Alto La Collaona. Una segunda tonada con el acompañamiento de gaita también y con el siguiente título, Toca la gaita, gaiteru. Le deseamos una feliz actuación desde Porrúa, Llanes, con ustedes, Celestino Rozada Tamés. Le decimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Del alto la
baixava un carro rienxando i a pena La Virgen de
lleva un cartel en las manes con un letrero que dice agua. Felicidades, Celestino, y muchísimas gracias por darnos razones para seguir trabajando por nuestra canción vernácula. También quiero decirles que, tal como viene la propaganda del concurso, estaba prevista para el día de hoy las actuaciones de los siguientes intérpretes: Manuel Collado González de Ponga, Lorena Corripio López de Carrando y Colunga, pero una inoportuna gripe hace imposible sus actuaciones. Les deseamos una rápida y total recuperación. Isaac Sierra Longo de Viriú Parres tampoco estará con nosotros en el día de hoy, por otros motivos. Siendo esta la quinta y última semifinal del tercer concurso de canción asturiana Valle del Narcea, y en cumplimiento de las bases del mismo, los nombres o estos tres intérpretes finalizan hoy su participación en el concurso. La organización del concurso quiere y desea agradecerles públicamente su colaboración con el concurso. Y nuestro agradecimiento se lo enviamos a través de un cariñoso y fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Una vez más, hacer públicamente también nuestro agradecimiento a Radio Narcea Televisión y a todos los técnicos que se encuentran aquí, pues como Marcelino, Falo, Manuel y también un joven técnico que me hablaba antes al entrar por la puerta, Antonio. Para todos ellos, nuestro máximo agradecimiento. Podemos estar orgullosos en Cangas de que el concurso se retransmite para todas las partes del mundo. Estamos recibiendo felicitaciones de los sitios más lejanos de la Tierra, a través de vía Internet. Y todo esto es posible gracias al gran trabajo y esfuerzo de Radio Narcea Televisión. Y también gracias a todos ustedes. Vaya para ellos nuestro cariñoso aplauso. Cerramos la modalidad de voz femenina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada a voz sola y con el siguiente título: Tienes el carro a la puerta. Una segunda tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Lloraba una cabraliega. La deseamos una feliz actuación desde Peñamellera Baja, con ustedes, Cristina Sánchez Sánchez. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Tienes
Gracias. Felicidades, Cristina, y muchísimas gracias por darnos razones para seguir trabajando por nuestra canción vernácula. Cerramos la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada voz sola y con el siguiente título, Pelcamín del Puerto. Una segunda tonada con acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Cuando yo salí de Asturias. Le deseamos una feliz actuación. Desde Villaviciosa, con ustedes, Andrés Cueli Robledo. Le recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Vale, más fuerte, vale. Más.
camín del puerto. El camín del puerto no pasa nada. No pasa nada. Cuando yo salí de y en la
salta. Felicidades, Andrés, y muchísimas gracias por darnos razones para seguir trabajando por nuestra canción vernácula. Como todos ustedes bien saben, una vez finalizada esta quinta y última semifinal, el jurado calificador dará a la organización del concurso los nombres de los intérpretes que pasan a las finales. Mucha suerte para todos. Y a ustedes, querido público, se lo haremos saber a través del diario El Comercio, Radio Narcea Televisión, Onda Cero y en la página de Facebook del concurso de canción asturiana Valle del Narcea. Muchísimas gracias. Les recuerdo que el próximo día 6 de abril, a las 7 de la tarde y en este mismo teatro, podrán disfrutar de la primera gran final. Llegado este momento, solo me queda una vez más agradecerles su presencia y su colaboración. Una vez más, muchas gracias al diario El Comercio, al técnico del sonido del Teatro Javier y a Radio Narcea Televisión. Señoras, señores, muy buenas tardes, noches y hasta el próximo día 6 de abril. Muchísimas gracias. Tiempo ahora para el sorteo. Muchísima suerte para todos. Como ustedes bien saben, vamos a sortear dos lotes. Un primero con un estuche, que es un estuche de sidra con vaso incluido, y el segundo es un jamón con una botella de vino. Vuelvo a reiterar y a repetir, mucha suerte para todos y muchísimas gracias por vuestra colaboración. Vamos a llamar una voz joven o una persona joven. Ay, tenemos entre nosotros. Ya nos gustaría tener muchísima gente joven que apoyara la cultura tradicional asturiana y sobre todo que la cantara. Del 1061 al 1070. Del 1061 al 1070. Ya apareció. Vamos a verificar.
Bueno, por favor, el que tenga el número del 1061 al 1070, por favor, que baje para verificarlo y así continuamos en el sorteo. Es correcto, pues enhorabuena y muchísimas gracias. Alicia entrega el estuche con dos botellas de sidra y un vaso incluido. Para lo cual no se puede decir que no se puede escanciar. Hay de todo. Bueno, pues que vamos a agradecer a Noa, que es la que extrae los números, para que nos dé suerte a todos en este segundo lote, igual que en el primero. Así que un fuerte aplauso para Noa y muchísimas gracias por tu colaboración. Vamos con el segundo lote, que es un jamón y botella de vino. Del 1641 al 1650. Del 1641 al 1650. Apareció. Vamos a verificar el número. ¿Quién lo tiene? Tú, Falo. ¿Quién? Arriba, bueno, esperamos, no se vayan porque si no es correcto el número volvemos a sortear, ¿eh? Aquí no dejamos en fondo nada. Hay que verificar porque se dieron casos en ocasiones que no era correcto, bueno. El número es correcto. Enhorabuena, Reyes, y muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración. Muy buenas tardes.